Gracias a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember y hoy, bueno, pues como me habíais pedido, vamos a enseñar a hacer el Waka Waka, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Al joystick derecho le damos media vuelta y al izquierdo, cuando terminemos de dar esa media vuelta, justo cuando terminemos de dar esa media vuelta, le damos hacia el lado hacia el que hemos terminado con el joystick izquierdo, ¿vale? Lo podemos hacer hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo siempre en qué posición estemos. Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Yo creo que con los mandos ahí queda bastante bien explicado, ¿no? Ya digo, es cuestión de al joystick derecho darle un cuarto de vuelta, por ejemplo, de derecha a izquierda, y con el joystick izquierdo terminar en la izquierda, ¿vale? Bueno, dicho esto, que yo creo que, bueno, como ya hay otros tutoriales de ediciones anteriores y demás, yo creo que no habrá problema, ¿no? Si no, bueno, pues es cuestión de buscar un poquito en YouTube. Pero bueno, lo dicho, bueno, estáis viendo varios ejemplos, ¿no? Incluso el Waka Waka Running, ¿no? Que es este de aquí. El Waka Waka Running se puede hacer, bueno, prácticamente con cualquier regate, aunque previo, ¿vale? Aunque, bueno, recomendable la bicicleta, ¿vale? Siempre haces una serie de bicicletas y esperas medio segundo, mal, ni medio segundo, un poquitín, ¿vale? Y acto seguido haces el Waka Waka Running. Es un ejercicio bastante complicado para hacer, ¿vale? El Waka Waka Running no os va a salir quizás a la primera. Si ya el Waka Waka de por sí, bueno, pues a mucha gente le resulta complicado, el Waka Waka Running es muy, 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 muy difícil y prácticamente, bueno, pues no veréis demasiados goles con ese regate, ¿no? Hay gente que le tiene pillado muy mucho el truco, ¿eh? A ese regate. Bueno, yo me lo tengo que pensar un poquito, ¿eh? O sea, ya os sabéis. A ver, sí que me sale, sí que tengo algunos goles con el Waka Waka Running, pero sí que es verdad que es bastante más complicado. Bueno, deciros sobre este regate que es un regate de despiste, ¿vale? No es un regate quizás con el que os vayáis a ir clamorosamente del rival, porque al hacerlo en parado sales en parado, por lo tanto quizás o confundes mucho al rival para irte solo, ¿vale? Ya vais a ver clips en los que realmente me voy de él con un Waka Waka, ¿no? Pero sí que es verdad que es más bien para el despiste, ¿no? Bueno, ya veis este ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Simplemente es para quitarme al rival de encima, ¿vale? No para irte de él, sino para hacer que él recule, retroceda o incluso se vaya hacia cualquiera de los dos lados, ¿no? Nosotros nos vamos hacia la izquierda y que el rival se vaya hacia la derecha. Por lo tanto, considero que es un regate más para banda, como por ejemplo, en este caso, por ejemplo, estaría bien, ¿no? Hacemos aquí un Waka Waka, hacemos un amago de Rabona y, ¿veis? Él hace esa segada y damos tiempo a que haga esa segada. Bueno, podéis decir, bueno, te podrías haber parado sin más, ¿no? Sin el Waka Waka ni nada ya, pero no sé, queda más bonito. La verdad es que sí, ¿eh? Que es un regate un poco ñoño, ¿vale? Pero queda muy bonito y en muchas ocasiones queda súper estético. Y sí, y madre mía, y cuando queda estético, cuando queda así de bonito que el rival se vuelve loco y se va. Fijaros, ¿no? Cómo se pasa de largo, intenta recular, nos aguanta, ¿vale? Y entonces le hacemos otro, ¿no? Hacemos otro amago de Rabona, otro Waka Waka, y así hasta que veamos el hueco por donde pasar o por donde hacer el pase o por donde hacer el centro. Porque básicamente, ya digo, es un regate de banda y a ver, que por el centro también lo podéis hacer, ¿eh? Que tengo goles también, ya vais a ver clips de cómo es por el centro, ¿no? Pero como norma general, es mejor que lo utilicéis en la banda. Y además, os va a servir para varias cosas, ¿no? Bueno, una de ellas es esto, provocar un penalti, ¿no? O sea, un penalti que a la hora de hacer el Waka Waka, el rival te entra, ¿vale? Te entra fuerte y, bueno, pues provocamos un penalti y acto seguido, pues lo marcamos, ¿no? Si podemos. Bueno, tengo, ya digo, ya veis, ¿no? Cómo es cuando voy por la banda. Deciros, que no os lo he dicho hasta ahora, ¿vale?
que esto es un regate de 5 estrellas en filigrana. Necesitéis para hacer guaca guaca. Bueno, los combos siempre son bienvenidos aquí, ¿no? Sobre todo con el amago de Rabona, acompañado del amago de Rabona. Pero es que después, además de un sombrerito, podéis hacer este sombrerito arcoiris, que queda maravillosamente bien, queda súper bonito. Y bueno, pues si conseguís iros del rival, pues queda, bueno, un golazo, ¿no? Aunque me lo estropea un poquillo el rebote, pero bueno. Lo dicho, ¿vale? Todos los regates funcionan siempre mejor si es con un combo, ¿vale? Como en el caso del Waka Waka Running, que es un combo, ¿vale? Serían bicicletas y después el Waka Waka. Aquí, fijaros, ¿no? Pues lo que digo, ¿no? Siempre acompañado de un amago de Rabona, digamos, como que siempre es mejor, ¿no? Un Waka Waka, porque os paráis en seco. Y al pararos en seco, el rival es como que también se para en seco, ¿no? Entonces, bueno, queda siempre muchísimo mejor. Y bueno, pues luego ya, si hacéis cualquier otra milonga, pues queda ya fantásticamente bien, ¿no? Y bueno, pues por último, este Waka Waka Running, ¿vale? Que me sale aquí. Bueno, fijaros, pues qué bonito queda. Bueno, nada más, chavales. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Como siempre, ya sabéis, dejar un like, un comentario para cualquier duda que tengáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Agura. Al experto con mis conocimientos, yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro. Y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te despojo. Fluye y te...